6 distritos de Lima son considerados de alto riesgo frente a un sismo. Puente Piedra, Comas, San Juan del Lurigancho, La Molina, Chorrillos y Villa El Salvador. Pero en definitiva, las viviendas que más peligro corren son las precarias. Recorrimos estos distritos y encontramos casas casi en el aire sobre los cerros, viviendas que no tienen cimientos, que han sido construidas sobre las rocas o sobre la tierra húmeda de los pantanos. Esta es la realidad en el asentamiento humano Las Delicias en Chorrillos. Aquí las casas por sí solas se hunden. Imagínese lo que puede suceder ante un sismo. Pues esto se puede hundir, se ve todo el tsunami y estamos cerca al mar. Dicen que cuando puede haber un terremoto fuerte, se puede hundir todo. Es peligrosa la zona. Sí. Lo más peligroso de esta zona es que los vecinos no tienen un lugar donde ponerse a buen recaudo ante un desastre natural. Todo es construido encima de los pantanos, pues porque esto era largo, los pantanos. Se puede hundir, se puede caer porque todo es húmedo. Encima no tenemos dónde ponernos. No hay un esto seguro donde estar. En la zona de 7 de enero y San Gabriel, el límite de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, la situación también es preocupante y sus pobladores lo saben. Las personas, hijito, que no están preparadas las personas. Mira, como usted como vive acá, sus casas son... Ni siquiera las pirgas que tienen sus casas no están bien, ni siquiera tienen cemento, ¿no? O sea, se cae. Pero también saben que son responsables del peligro que corren, pues las autoridades los han aconsejado varias veces sobre qué medidas de seguridad deben tomar, pero ellos hacen caso omiso. Y sí viene Defensa Civil, pero la gente no le hace caso, construye donde no debe, viene, sí, ¿no? Viene, te orienta cómo debes de ser tu casa, dónde debe ser los sitios correctos, pero no, la gente no hace caso. Esta señora teme pueda caerse su vivienda, pues su vecino hace más de 2 años hizo un forado profundo para construir los cimientos de su vivienda. Pero hasta el día de hoy, el hueco está al aire libre. Un hueco, Gremenda, es profundo ese hueco, demasiado. No puedo hacer nada. Voy a la justicia, me dice mañana, pasado, este mes. Estoy cansada. ¿Cuánto tiempo lleva el forado? 2 años, señorita, 2 años. Y no hacen nada. ¿Usted teme que se pueda derrumbar su vivienda, la de otros vecinos? Claro. Por ejemplo, esa carretera que está ahí arriba, se puede venir para abajo. Las casas que están ahí arriba, igual pueden venirse. Si usted vive en una de estas zonas, tome sus precauciones e infórmese sobre qué medidas puede adoptar para reducir los riesgos.